de la prisión que tenían los franceses en la Isla del Diablo, frente a la Guayana Francesa, no se escapaba nadie. Pero un día el recluso Henri Charrière logró fugarse navegando sobre un saco lleno de cocos. Ese Henri Charrière terminó refugiándose en Venezuela. Se dedicó al comercio y compró la Quinta Cristal en la calle Real de Sabana Grande. Allí colocó 50 mesas al aire libre y llamó a su establecimiento Le Grand Café. A Henri Charrière le decían Papillon porque tenía una mariposa tatuada en el pecho. Sentado en su café caraqueño, escribió sobre su fuga de la terrible cárcel y ese texto se convirtió en un éxito mundial. En 1973, el libro titulado Papillon inspiró la película que protagonizaron Dustin Hoffman y Steve McQueen. Este último representó a Henri Charrière y el Gran Café estaba entre los elementos protagónicos del film. Ese era el escenario preferido para las conversaciones del arte, la literatura, el periodismo y la política. El expresidente argentino Juan Domingo Perón y otros exiliados noticiosos se daban cita en aquel lugar. En esas mesas se reunían los escritores y artistas más entrevistados de Venezuela y de Latinoamérica. Ahí bebieron café Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Miguel Otero Silva, Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes y todos los famosos que visitaron Caracas. Es nuestra historia y muy cerca de ahí te esperamos para que hagamos futuro. Banesco, contigo.